Hola, ¿qué tal? Soy Mecatoon y en este video conoceremos algunos errores de unas vacaciones monstruosas. Les hablo de 3 errores en Hotel Transilvania 3 que quizás no notaste. ¡Bienvenidos! En este primer error, Drac saca a Mavis del ático quedando de espalda a la puerta, pero en la toma siguiente está tocando la manilla y ha cambiado de posición muy rápido. Cuando el avión cae en picada, los pilotos toman una taza de té, pero al parecer ni la gravedad ni los giros hacen efecto alguno sobre las tazas. En el Triángulo de las Bermudas, todos los barcos se encuentran en el centro de él. Sin embargo, una de las brujas vuela alrededor y la torre se inclina hacia el lado donde está el crucero, justo para que los viajeros suban a bordo. En la escena del error anterior, los monstruos salen del portaaviones hacia el crucero dirigiéndose a la derecha. Más tarde se muestra desde lejos que la torre de control está a la izquierda, lo que significa que el crucero se movió al otro lado y los monstruos tuvieron que girar a la izquierda. ¡Qué enredo! Si observamos bien, Poppy se asusta por los fuegos artificiales y se esconde detrás de unas escaleras. Por su gran tamaño, debería sobresalir por el otro lado. Pero esto no sucede por alguna razón. Simplemente la toma cambia a más de cerca y el perrito es relativamente más pequeño. En el minuto 26, los esposos lobos dejan a sus hijos en el club infantil y sus dientes son puntiagudos, como normalmente lo tienen los caninos. Minutos luego salen de allí y sus dientes se convierten como los de los humanos, justo para mostrar su sonrisa de felicidad. Cuando todos van a bucear, se ve a Drácula, Mavis, Dennis y a Johnny caminando en fila. En la siguiente toma, están uno detrás del otro. En la película anterior, pudimos ver claramente que los vampiros no se ven en las fotografías. Sin embargo, en esta cinta, Mavis le toma una foto a Drácula bajo el agua, y en la imagen el vampiro aparece. En la Atlántida, Frank está jugando póker. Él tiene 4 cartas y una quinta que sobresale de las demás. En la siguiente toma, las 5 cartas están ordenadas una al lado de la otra. Mientras los monstruos van hacia la fiesta de baile, Frank camina balanceando sus brazos felizmente, pero justo en el cuadro siguiente, casi ni los mueve. Erika está a punto de caer con Drácula al vacío. Ella se toma del borde y estira todo su brazo para agarrarlo, pero queda muy lejos. Sin embargo, en el siguiente segundo, ella logra tomarlo. ¿Cómo es posible? En la primera hora con 18 minutos, Johnny de repente saca su mochila convirtiéndola en una mesa para DJ. Pero él no llevaba mochila cuando abordaron el barco, tampoco cuando entraron en la Atlántida, y mucho menos cuando fueron a la fiesta de baile. De hecho, esa es la primera vez que se ve su mochila en toda la película. Para finalizar,
En la escena del Kraken, Jonathan usa su laptop para luchar contra la música de Van Helsing. Pero cuando empieza a bailar la Macarena, su equipo de DJ desapareció y no se ve por el resto de la escena. Y bueno, mi gente, estos fueron los 3 errores en Hotel Transilvania 3 que quizás no notaste. Espero y te haya gustado. No olvides suscribirte si te gusta el contenido. Y antes de irme, quiero dar mi opinión acerca de esta película. Los largometrajes de Hotel Transilvania son fascinantes. Tienen una historia única, como por ejemplo la segunda cinta. Pero me parece que a esta le faltó chispa. Pienso que es una película con un guión poco interesante, sin nada nuevo que ofrecer más que unas vacaciones y ya. No podría compararlas con secuelas como Toy Story 3 o Cars 3, que dan mucho de qué hablar. Pareciera más bien que quisieran seguir con una cuarta entrega, haciendo que esta solo sea relleno. Pero bueno, ¿qué opinas tú? Comenta que estaré leyendo. Gracias por ver. Los saludos son para las personas que comentaron el video anterior. Estas fueron Mariana, Alan, Guillermo, Lorenzo, Pilar, Itsuri, Lindsay, Alexander, Karina, Candy y al canal de Manuela. ¡Nos vemos!